Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por venir a esta nueva edición de los conversatorios sensuales de México Libertario. Bueno, nuestro moderador habitual, Eduardo Menéndez, se reportó enfermo, esperemos que mejore, le estaba empezando a dar ahí una enfermedad. Y entonces, bueno, estoy aquí yo a cargo de moderar este debate. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias al Instituto Kepler y Liberca por permitirnos el uso de sus instalaciones, porque son realmente una escuela de primer nivel que permite que estas discusiones se realicen en el mejor ambiente. Gracias también por las cervezas, Guillermo, gracias por las botanas, gracias por, a nombre de México Libertario, por tus atenciones. Un placer. Y bueno, pues estamos aquí en este conversatorio, el tercero que realizamos de manera presencial, después de la larguísima pandemia. Y bueno, en esta ocasión decidimos que sería un buen tema hablar sobre este concepto que todo mundo utiliza, todo mundo se arroja, considera que es un término, es una expresión que ya de por sí utilizarla implica ganar un debate, lo cual consideramos, bueno, que es un error. Consideramos que debe de discutirse, saber si efectivamente existe. Hay una discusión actualmente en Ciudad de México sobre los derechos de una supuesta infancia trans. Me parece que hay muchas exageraciones, pero no vamos a entrar en ese tema, que me parece que tiene que tratarse con mucha seriedad, mucha empatía hacia las personas, hacia los chicos. Pero limitemos no solamente ese tema que supuestamente permea todo el debate, que es el de la ideología de género. Consideramos que, bueno, es un tema, insisto, que se utiliza como arma arrojadiza para justificar cualquier debate, para justificar cualquier postura, para decir que todos los demás son progres y que los progres están pervirtiendo a la infancia y están destruyendo a la familia. Y a veces me parece que no sabemos muy bien, más bien, de qué se está discutiendo, y sirve para políticos inescrupulosos que, utilizando esta terminología sin explicarla, precisamente creen ganar votos y tener una postura que la moralidad y la razonabilidad no les dan. Bueno, en tal sentido pedimos al escritor Tonatiuh Viniegra que nos diera una explicación sobre, desde su punto de vista, si existe la ideología de género. Con ustedes, bueno, posteriormente a su exposición, unos 20, 25, lo que él vaya a tardarse, podríamos después abrir una sesión de preguntas y respuestas, de discusión distendida, amigable, para tratar de encontrar todavía más vueltas de giro a esta discusión. Tonatiuh, bueno, pues se ha caracterizado desde hace mucho tiempo por estar trabajando en estos temas, en este discurso también, que también se utiliza como arma arrojadiza sobre el marxismo cultural y todas estas posturas que a la derecha le son muy, muy, muy cómodas y que difícilmente explican. También ha venido trabajando en estos temas, el tema de la diversidad de los placeres. Entonces me parece que su voz es muy autorizada, muy legítima para hablar con esto. No quiere decir que al final lo que él diga es la mera neta del planeta, pero sí nos va a dar mayores elementos, confiamos en esto, y va a ser sobre todo una explicación mucho más profunda que la que están dando muchos políticos actualmente en Ciudad de México, que, insisto, pues utilizan a las infancias precisamente como botín político. Bueno, dicho esto, muchas gracias, Tonatiuh, por estar con nosotros. Y pues aquí el escenario es tuyo. Hombre, muchas gracias por la invitación, por el Instituto Kepler, cervecita, hombre, estamos genial aquí. Y bueno, ¿existe o no existe
la ideología de género, he ahí la cuestión. Y como bien dices, pues se ha usado para invalidar cualquier cosa, ¿no? Ahí tenemos a Putin diciendo con los niños no, mientras bombardea hospitales en Ucrania y ¿no? Con niños y zonas de parques, ¿no? Parques con juegos infantiles y tal. Entonces, ¿a qué se refieren con ideología de género? Si nos vamos por ahí del año 1994, se da el cuarto Congreso Mundial de la Mujer y empieza a surgir la liberalización del aborto, ¿no? Empieza a despenalizarse el aborto en diferentes países y el Vaticano suelta un grito en el cielo y empiezan a decir, no, están destruyendo la familia, están yendo en contra de los valores tradicionales y se les ocurre etiquetar todo lo que fuera estudios de género, todo lo que tuviera que ver con la autodeterminación de la mujer, la libertad individual de la mujer, como una ideología. Ya no hay nada de fondo más que un complot para destruir a la población, ¿no? Para disminuir a la población, para destruir los valores y todo este rollo conspirativo que hasta la fecha seguimos escuchando. Jamás yo he escuchado a nadie que hable de ideología de género, de marxismo cultural, ¿no? Otro término también, fantasma. Jamás los he escuchado hablar sobre antropología, semiótica, ontología de género, fenomenología, estudios queer, jamás, porque no los conocen y porque yo creo que en el fondo les causa una histeria que se empiecen a diluir los roles de género, que se empiece a liberalizar la autodeterminación de las mujeres, de los chavos, y hasta de los hombres, porque entonces creo que caen en una disonancia cognitiva que los lleva a esta actitud conspiranoica, porque ya no encuentran cómo encajar su concepción del mundo con estas nuevas lógicas del género. Entonces, si bien ya tiene, si bien ya tiene muchísimo los estudios de género, y empezamos con las antropólogas americanas que estudiaban a los indios, ¿no? O en Australia, ¿no? Hubo también antropólogas que estudiaban a las poblaciones indígenas y cómo se conceptualizaba al hombre y a la mujer, y empiezan a observar que hay una falta de universalidad en las diversas culturas, y empiezan a observar que no hay una constancia en los roles de género ni en las identidades de género. Entonces, de ahí, bueno, pues empezamos a llegar a los estudios de antropología de género de Margaret Mead, desde la filosofía Simone de Beauvoir, en donde empiezan ya a tener más claro que la cuestión biológica y la cuestión sociocultural no van de la mano. Van encontrando esta ruptura porque van observando en diferentes sociedades que estos patrones no se siguen. Entonces, cuando estos estudios empiezan a romper esta lógica clásica de la masculinidad es un reflejo biológico o un reflejo del alma, ¿no? La feminidad, pues ya no saben cómo acomodarlo, ya no saben cómo enfrentarse a todos estos grupos y de derecha y de izquierda, ¿no? Porque en ambos espectros hay todavía una esencialización del género, todavía hay una gran masa que no logra metabolizar, que no logra asimilar que el género
no es lo mismo que el sexo biológico. Entonces empiezan a caer en esta disonancia cognitiva, empiezan a caer en un conflicto y pues creo que la labor de las filósofas, de filósofos, antropólogos, antropólogas, tal, pues ha sido ir tratando de acercar esta nueva lógica a los distintos entornos que todavía les cuesta trabajo asimilar. Por ejemplo, una referencia muy importante aquí en México es Marta Lamas, que diferencia muy claramente, ¿no?, desde la antropología de género, una cosa es lo biológico, otra cosa es el género como taxonomía, como categorías, género literario, género sapiens, canis lupus, etc. Y otra cosa es el género como una esfera de significado, es decir, cómo significamos lo masculino, lo femenino, ¿no? Entonces, creo que estamos en este proceso de asimilar la diferencia entre sexo biológico y género, identidad de género, rol de género y tal. Pero pues sí, es complejo para todos estos, para todos, yo creo que para todos, ¿no? Por ejemplo, luego en el marxismo cultural se me hace muy, muy, muy curioso porque hablan de un marxismo que promueve la homosexualidad. Hombre, se me hace lo más antagónico en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Son clarísimos, ¿no?, en que ellos están a favor, Marx y Engels, de la familia tradicional como la cúspide de la evolución biológica, ¿no?, y que todo lo que no sea la familia tradicional, la monogamia, es algo, es casi una degeneración. Y dejan clarísimo que están en contra de la homosexualidad. Marx era tremendamente homofóbico, ¿no? Y además, por ejemplo, sobre la cuestión judía, Marx, digo, en todas sus obras, pero en la cuestión judía lo deja muy claro, que él está en contra de la individualidad, que él busca al hombre genérico, ¿no? Tan es así que incluso está en contra del Estado secular, porque considera que el libre pensamiento, la libertad religiosa, es una forma de promover la individualidad. Entonces, por eso es que, por ejemplo, bueno, en Rusia o en China, ¿no?, de Mao, se impide el libre ejercicio de la religión, porque no porque sean ateos, sino porque están en contra de la secularidad, están en contra del libre pensamiento. Entonces, aquí el conflicto del marxismo es contra la individualidad, porque él creía que la única forma de mantener su sociedad utópica de raíces cristianas, porque además esta sociedad utópica se basa en todas las utopías cristianas previas, pues era a través de un hombre genérico. Y en un hombre genérico no hay cabida para la diversidad. No hay cabida para la diversidad de género, no hay cabida para la diversidad sexual, no hay cabida para la diversidad religiosa, no hay cabida para ningún tipo de diversidad, porque todos tendrían que ser iguales. Entonces, no puede haber más antagonismo que el marxismo y la diversidad individual, ¿no? Entonces, además, deja claro que está en contra del humanismo, del humanismo que habla de la libre autodeterminación y de la individualidad, porque le parece burgués, le parece incluso está en contra de los derechos humanos, ¿no? También le parecen burgueses y todo esto, porque otra vez la individualidad para él es un peligro para su sociedad utópica. Entonces, si consideramos que regreso que se da en el humanismo a la libre autodeterminación, a la individualidad, de donde posteriormente va a surgir el liberalismo, ¿no? Es como una extensión de esta libre determinación en el aspecto político, ¿no?, con el tratado teológico político de Spinoza y después con John Locke.
y que de ese liberalismo surge el feminismo, pues es un error mezclar marxismo con la libre autodeterminación de las mujeres, porque Marx está hablando del hombre genérico, está hablando de que no quiere individualidad, ¿no? De hecho, el libro El Segundo Sexo, quienes más lo criticaron fueron los marxistas, porque ellos decían, no, todo se debe reducir a luchas de clases, ¿no? Y la libre autodeterminación de la mujer es hasta contraria al desarrollo de las luchas de clases y a la utopía que plantea Marx. ¿Cómo ves? Bien, bien. Sí. Si no, yo me clavo. Digamos que ese es tu planteamiento, sí, sí, digamos, sí. Así de inicio. Sí, sí, sí. Y respecto al debate actual, uh-huh, en este momento, ¿tú qué podrías aportar? Es interesante porque estos grupos, tanto izquierda como derecha, están cayendo en biologizar el género. Y ahí es donde todo vale más, ¿no? Porque precisamente todos estos estudios lo que dicen es el género es una construcción social, ¿no? Y todas las cuestiones de vestirse, de pintarse, de peinarse, de qué forma, es un ejercicio performativo, no es un reflejo de algo del alma, ¿no? Como antes se creía que, ¿no?, los uranianos, ¿no?, que eran almas femeninas en cuerpos de hombres o almas de hombres en cuerpos de mujeres, ¿no? Remitiendo este mito del banquete de Platón, en donde había hombres dobles y habían sido separados, y mujeres dobles y habían sido separadas y tal, ¿no? Ni es un reflejo del alma, ni es un reflejo de la biología. Son esferas de significado. Entonces, si esencializamos el género, vamos a caer en todos estos conflictos que cae tanto la izquierda que cae la derecha, ¿no? Lo curioso es, por ejemplo, esto de los transexuales, ¿no? Y los niños trans y tal. Ah, es que si tú les enseñas, me comentaba un amigo, ¿no? Nos comentaba, es que si tú les enseñas a los niños que el género no es algo biológico y les dices que no tienes que replicar los roles de hombre o de mujer, estás abriendo las puertas a que se vuelvan transexuales y que se operen. Bueno, a ver, si yo le enseño a mi hija, o a mis hijas, tengo dos hijas, a jugar fútbol, a lanzar estrellas ninjas o a boxear, no las estoy volviendo transexuales. Simplemente no las estoy condicionando a los estereotipos de género de mi cultura. ¿Qué es lo que busca en este momento la educación? Una, que protejan sus cuerpos, que no permitan que los toquen, ¿no? Y dos, que no estén condicionados por roles de género. Que yo como hombre no tengo que salir a darme la madre con cada tipo que me vea feo, ¿no? O que yo como mujer no me vea limitada a las muñecas y al vestido y tal, ¿no? Que yo pueda desarrollarme en los deportes, en las artes, en cualquier área, ¿no? Esto es lo que se busca con la desencialización de los roles y las identidades de género. Cuando se esencializa el género, entonces se cae en este rollo de, yo soy un alma femenina en un cuerpo masculino, o yo soy un cerebro masculino en un cuerpo femenino, ¿no? Y tengo que hacer cuadrar mi cuerpo con mi identidad de género, porque creo que tengo que ajustarlo, porque son cosas ya esenciales, biológicas. Y la realidad es que no, o sea, cuando entiendes que ni existen cerebros masculinos y femeninos, ya, ¿no?, estamos claros en eso, ni existen almas femeninas o masculinas, bueno, nadie ha demostrado que existe el alma, ¿no? Entonces, ya no hay necesidad de que tú ajustes lo físico a tu identidad y puedes jugar de manera más libre, más performativa, con lo masculino y con lo femenino, sin que sientas que te estás o que te tengas que determinar de manera biológica. Entonces, aquí el punto no es, es que si se viste de tal, pues ya es
de tal género, o le estoy enseñando que se vuelvan gay, o que no, estás enseñando a que la identidad es plástica y que tú la construyes de acuerdo a las herramientas que tú vas necesitando para enfrentar el mundo, para dialogar con el mundo y de acuerdo a los entornos en los que estás. Y que igualmente la orientación no tiene que ser rígida, ¿no? Que puede ser plástica y que puede jugar con su orientación y que interactuar con un cuerpo, con otro, no los va a determinar, porque al final los cuerpos, digamos, son tecnologías y la identidad no tiene que ser rígida, ¿no? No tiene que estar determinada por estos elementos biologicistas. No sé si... Bien, bien, gracias, Tonatio. Bueno, pues abrimos aquí si alguien tiene algún comentario, algo que no esté de acuerdo, o que sí esté de acuerdo. Bueno, pues adelante, estamos aquí en espera de preguntas. Ah, yo tengo un comentario. Lo que aprendí, y me parece que para mí es nuevo, es que esa división de marxismo, esa cultura marxista, sí, que trataba de ser un hombre general, sí. Estaba completamente en contra del movimiento de darle libertad al individuo, ¿no? Así en su expresión, y separar la biología, ¿no? De eso, que eso para mí es sí, bueno, ¿no? Para mí me parece que vale la pena venir más a ver ese detalle. Sí. Pero también he estado pensando que el ya mismo en cosas de economía política, siento que este movimiento de romper las estructuras familiares, de romper los cánones, eso más bien es un movimiento que viene promovido por una organización socialista, siempre he pensado. Pero es que no puede ser, o sea, no puede ser, o sea, los países más homofóbicos son los socialistas, o sea... Sí, es la contradicción. O sea, a ver, ¿por qué? Es que el movimiento no busca destruir las estructuras... primero, remitámonos a Marx. Marx estaba a favor de la monogamia, de la familia tradicional. Y lo dice explícitamente, o sea, y podemos remitirnos a sus textos, ¿no? Así como explícitamente está en contra de la individualidad y a favor del hombre genérico. No me lo invento yo, así lo dice. Y, a ver, la metafísica del individuo de Marx busca a un individuo genérico, ¿sí? Colectivo. A diferencia de la metafísica del humanismo, de donde surge después el liberalismo, ¿sí? Que busca el reconocimiento de la realidad individual, de la realidad humana de cada persona y la necesidad de ser libre y de tener libre autodeterminación para poderse realizar, para poder tener dignidad y un poco de felicidad, ¿no? Claro. Que es de ahí donde surge el humanismo, ¿no? Y por eso entra en conflicto porque, a ver, se ha dicho que Marx fue el último gran filósofo cristiano. Si nos remitimos, por ejemplo, a los esenios ebonitas, que tenían influencia de los kogas, del budismo grecolatino, ¿no? Este juego entre el imperio romano con el emperador Ashoka, que si bien primero era como un psicópata, entonces volvió como muy multiculturalista. Entonces esta integración, y llegan estas influencias a zonas como Judea, levemente, pero llegan. Y entonces las sectas de los esenios, que eran judíos, se van volviendo ebonitas, es decir, pobristas, ¿no? Que renunciantes a lo económico y todo esto, ¿no? Y eran comunales, ¿no? Y de esta secta ebonita de los esenios es donde surge el cristianismo. El cristianismo primitivo, que incluso el mismo Marx, el mismo Engels dicen y reconocen que... el caso de que hubiese existido el Jesús histórico, no hay evidencias, pero el caso de que hubiese existido, habría sido un luchador social. Y que el cristianismo primitivo para ellos es una lucha social analogable al socialismo. Porque tiene todos estos principios comunales y tal. Las comunas de Pablo Tarso, pues eran comunas, ¿no? Eran muy comunales, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, ahí te describe cómo debe de ser la primera, las comunidades cristianas, claro. Y lo dice en Hechos de los Apóstoles, deben de ser comunales. Entonces, de aquí vamos avanzando a, por ejemplo, la Ciudad de Dios de San Agustín, que es una utopía cristiana como muy socialista, ¿no? Y de ahí vamos a la utopía de Tomás Moro, la Nueva Atlántida de Francis Bacon. Son utopías cristianas, ¿no? Y de ahí te vas al nuevo cristianismo de Saint Simon,
viaje a IKEA, todos los socialistas utópicos previos a Marx eran utopías cristianas, con esta idea de el hombre genérico que renuncia a lo material, porque lo material no es espiritual y todo este rollo, ¿no? Entonces, de ahí viene, todo el socialismo previo a Marx era cristiano, era místico, ¿no? Ya es, digo, Marx con la influencia de Feuerbach se vuelve, digamos, un cristiano materialista, si lo quieres ver así, ¿no? Ok, entonces me queda claro, no, si hay un incentivo de alguna organización, ese movimiento, ¿no?, de género, no viene del lado marxista, porque no, obviamente puede. No, ya lo habíamos comprobado. Entonces, lo vemos en los regímenes entonces, marxistas, los vemos en la teoría. Podemos asumir la hipótesis que entonces viene de un fascismo, es decir, vamos a romper las estructuras familiares para que se rompan esas pequeñas núcleos y vuelvan a ver al Estado como su protector. A ver, primero, habríamos que definir que para hablar de fascismo, Mussolini, su frase, ¿no? Dios, patria y familia, y todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Entonces, pues no hay nada más cercano al marxismo que el fascismo, ¿no? Igual hay que decir, la propaganda nazi se apoyó en los cristianos protestantes. ¿Por qué? Porque traía esta tradición de Martín Lutero, ¿no? En su libro este sobre las mentiras de los judíos, que es tremendamente antisemita, ¿no? Entonces, esta concepción colectivista del individuo, en donde lo que se sale del colectivo, lo que diverge del colectivo es una traición, es una transgresión, no tiene una correlación con el liberalismo, que siempre ha respetado al individuo. Bueno, en teoría, ¿no? Porque obviamente luego empiezan a mezclarse cuestiones de derecha con el liberalismo, y es donde empieza a valer madres, y empiezan a perder el sentido del humanista del liberalismo, y empiezan a irse como este cristianismo protestante que hay mucho, por ejemplo, en Estados Unidos y en otras zonas, ¿no? Y empiezan a hablar de Dios, patria y familia, que es todo lo contrario. Que no porque sea ateo, sino porque necesariamente tendría que ser secular para que pueda haber un libre desarrollo del pensamiento, de la individualidad, y cada quien escoja cómo carajos hace con su vida. Entonces, a ver, esto de la destrucción de la familia, pues no existe. O sea, tú no lo ves en El Segundo Sexo, ella... Bobar nunca habla en contra de la familia, habla de la liberalización de las estructuras familiares. Es decir, no es que se desaparezca la familia, sino que las mujeres que y los hombres que quieran vivir dentro de dinámicas relacionales distintas no sean obligados a vivir como el colectivo. No puede ser nada más antisocialista que esto. ¿Sí, me entiendes? Nada más anticolectivo. Hay que decir que Simone de Beauvoir decía que el marxismo era una religión. Lo dice en el primer tomo del Segundo Sexo, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca no es destruir a la familia, sino que cada familia se construya acorde a lo que necesitan los individuos que conforman esa familia. Porque ¿a qué familia vamos a regresar? ¿A la de la mamá postal de vergazos? ¿No? ¿A la del papá que llega borracho todas las noches y le rompe su madre a la mamá y a los hijos? Y crecen con problemas de autoestima muy cabrones todos los niños. ¿A qué nos sirve esa familia, no? No, familias en donde los individuos se sientan plenos y realizados, en donde los individuos se sientan satisfechos, donde no estén obligados a permanecer toda la vida si te están agarrando a madrazo o si te están sometiendo a un canibalismo simbólico, en donde están destruyendo tu autoestima, ¿no?, tu autoimagen y tal. Entonces, aquí es que los individuos tengan la libre autodeterminación de construir sus relaciones conforme a sus necesidades, no conforme a un ideal les demanda, ¿no? Y someter sus necesidades individuales a ese ideal que no se correlaciona y que no tiene ningún conocimiento de sus necesidades. A lo mejor, tratando de ir un poquito más de la argumentación, a lo mejor el error está en suponer
que detrás del movimiento de emancipación de los individuos hay una organización supranacional tenebrosa que está movilizando Soros o cualquier otra organización supuestamente que está en contra precisamente de la familia, o que identifica Occidente con una serie de valores que desgraciada o afortunadamente van quedando en el pasado. Claro. La mujer sumisa, sin posibilidades de elegir, la familias que se disgregan, muchas veces afortunadamente de estar viviendo un infierno. Claro. Bueno, eso no son valores de Occidente, que mucha gente que quiera ubicarlos como valores de Occidente y que por lo tanto con eso se está destruyendo Occidente, bueno, pues me parece realmente una exageración y un argumento al cual hay que combatir. Hay que regresar en la Edad Media, ¿no? Porque son los valores de Occidente y hay que regresar a este mercantilismo. En donde hay que regresar a la religión católica, que es la religión, claro, de Occidente, ¿no? Claro, eso es. No tiene sentido, o sea, es. Yo no he encontrado un solo libro yo que diga que hay que destruir a la familia, ¿no? Ni Foucault, ni Deleuze, ni Derrida, ni ninguno dice que hay que destruir a la familia. Lo único que dicen es que sí, ¿no? ¿Qué? Deja tu familia y sigue. Bueno, pero perdón. Ahí digo, no es que sea católico, cristiano, etcétera, pero me parece que sí están mencionando conceptos. O sea, de la argumentación que está dando, hay mucha mezcla de conceptos. No, incluso ya Tonalio se lo dijo, o sea, prácticamente los extremos se tocan. No, entonces, si parte de decía el totalitarismo del marxismo, también puede llegar al totalitarismo de la derecha. No, entonces, ahorita en el argumento estamos mezclando muchas cosas. O sea, si agarra un pedazo de acá, un pedazo de acá, un pedazo de allá, ya también se lo digo. O sea, el que creo, lo está evadiendo como escuché, que construyó el argumento, lo está evadiendo para no quererlo decir, pero en el argumento que está dando también, entonces. La ideología de género no existe. No, claro, no existe. Ni el marxismo cultural, o sea. No, yo no estoy entrando al marxismo cultural, nada más es eso, porque nos reunieron aquí para eso. Claro. ¿Existe o no existe? No existe. Te fuiste a Tamar, te fuiste del otro lado del humanismo, pero no entras en concreto. Yo lo que estoy entendiendo es, si se va a usar como argumento, tanto de un lado, de la izquierda, como por la derecha, se vuelve ya prácticamente un dogma. Sí. Se vuelve un dogma con el cual, lo decía, pero se me olvidó su nombre. Víctor Hugo. Víctor Hugo, lo usas como una roca para aventársela al otro y el otro te la regresa. Sí. Pero realmente no das un argumento en concreto. O sea, ¿existe? No existe. No existe. ¿Por qué? Porque al final del día, así como lo está planteando con Simón de Beauvoir, está diciendo que la construcción del género, y subrayo eso, la construcción del género implica libertad. Implica decidir por uno mismo y no permitir que ni izquierda ni derecha te imponga una decisión. Darle contenido. Es darle contenido. Si empezamos a vaciar de contenido las cosas, entonces ya nos quedan dogmas. O sea, Jesús lo decía, pero lo decía no tanto, por como yo he leído, leo eso. No lo decía en un asunto de destruir, sino de que dejes detrás lo que te está atando para que continúes con tu camino. Porque también él decía, quien me siga es algo así como de ver a la verdad y ver a la luz. O incluso decía que quien me siga tendrá vida eterna. O sea, porque si nos quedamos nada más, usted que recurrió a la religión y al catolicismo, cristianismo, entonces nada más está viendo la parte totalmente oscura o negativa o que destruye a partir del cristianismo. Que el cristianismo rompe con el judaísmo y crea una nueva religión. Y todavía además quedan todas las demás religiones, ¿no? Ajá, pero vamos, en esa época marca un antes y un después. O sea, si a eso vemos, incluso eso podría ser un libertario. Y podría ser porque te dice, deja esto y vente para acá. En algunas cosas definitivamente, bueno, fue bastante liberal conforme al judaísmo ortodoxo de la época, claro, sí. Sí, o sea, en algunas cosas. Como crítica, sino me salta, de repente está mencionando como conceptos.
Y es así de, porque llegó incluso a decir lo de como un Estado supranacional que está promoviendo la ideología de género para destruir la libertad de mercado o la libertad de hacer una familia, creo que no va por ahí. Creo que no va por ahí, porque independientemente de que uno decida incluso ser hasta un perro o un pato, implica una decisión individual, implica libertad. Porque si a eso vamos, pues manejaron el fascismo. El fascismo te decía, tienes que ser así. Y el marxismo, que está del otro lado, te decía, tienes que ser así. Los extremos se tocan. Al final de cuentas, todo es un círculo. Interesante. Digo, es que ya cuando empezó a meter la religión, previeron meter ahí un freno, porque si no, ya empezamos incluso a esas cruzadas. La gente se mató por ver quién era el mejor Dios. Sí. Creo. No, bueno, empieza, los exterminios judíos empiezan desde el año 1000. Bueno, previo, ¿no? Pero ya masivos empiezan desde el año 1000, entonces, o sea. Para mí, o sea, lo que estoy escuchando entonces significa, regresando ya al tema de la conversación, realmente no existiría. Es incluso una perversión de los conceptos. Pero, o sea, es un fantasma, es un fantasma ideológico. Pero, o sea, ¿qué es identidad de género para empezar? O sea, ¿qué significa identidad de género? Antes, ¿para qué significa ese concepto? Sí, mira, digamos, tú ves una vaca en la India, ajá, y creces con una esfera de significado con respecto a qué es la vaca, ¿no? O sea, por ejemplo, hay hindús que han matado a varios musulmanes por comerciar con la carne de la vaca, ¿no? Que hay un corredor en la India que de vacas sagradas, ¿no? Entonces, para ellos, la vaca no es un filete, ¿no? O sea, yo pienso en vaca y yo pienso en ir a las espadas brasileñas o algo así, ¿no? Pienso en comida, básicamente. Pero los hindús no, piensan en algo metafísico, ¿no? Entonces, la esfera de significado de los hindús respecto a una vaca es muy distinta a la que tenemos nosotros o a la que puedan tener alguna tribu en donde nunca han visto en su perra vida una vaca, ¿me entiendes? Porque hay toda una serie de significados que se le han otorgado, simbolización, ¿no? Ajá, se ha ido simbolizando, ¿no? Y se han generado una serie de convenciones alrededor de lo que se supone que es la vaca, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que la vaca tenga una esencia metafísica divina o que tenga una esencia metafísica de carne. La vaca es una vaca, claro. Y nosotros la significamos de acuerdo a nuestro contexto social, cultural, tal. Lo mismo es el género. Vemos diferencias morfológicas y en cada contexto, en cada cultura, se significan de manera distinta de acuerdo, pues, a los entornos, incluso geográficos, lingüísticos, religiosos, culturales, ¿no? Todo ese back semiótico va a ir construyendo lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Pero eso no quiere decir que en esencia lo sea, solo es una esfera de significación que se le ha otorgado a esas características físicas y que en cada cultura varía, ¿no? Okay, entonces, Mica, no existe la identidad de género. ¿Qué significa eso? Es decir, bueno, como por lo que he visto, ¿no? Más bien lo que he leído, es. Lo voy a poner así: es la construcción de una individualidad. No voy a hablar de la generalidad, me voy a quedar en la particularidad. Casi siempre, o hasta inicios, creo que del siglo XX, a expensas de equivocarme, asumíamos que un hombre puede quedar nada más con el hombre como genitales, que tienes genitales, tienes pene, tienes testículos. Se asumía que tú, por tener eso, ya eras hombre. Y así, eres indisociable. Tenías testículos, tenías pene, eres hombre. Eres mujer, tienes vulva, ahí te quedas y tienes senos. Hasta ahí se asumía. Ya de repente, digamos, hubo un momento donde se liberalizó el asumir la individualidad. Entonces, es decir, sí, yo tengo testículos, tengo pene, pero realmente yo incluso, y voy a tocar con reservas, lo voy a decir así con reservas,
la cuestión del alma, ¿no? Uh-huh. O sea, que es como lo que te define. El neuma, decían creo que los cristianos, ¿no? Uh-huh. Para quienes lo sean. El alma, tú lo asumías como mujer. Entonces ya no marchaba. O sea, tienes el cuerpo, la carne, pero tu mente, y estoy hablando no de ser eso, sino lo que está dentro, ya no marchaba con esto. Okay. Entonces, ahí es donde empiezan los estudiosos a diferenciarlo. Una cosa es el sexo biológico, el pene, la vulva, etc. Otra es el género, por eso es que ya se habla de varios géneros fluidos. Por eso te dicen hombre, mujer, transexual, si nos vamos ahí, o los que dicen que no tienen género, que son no binarios, o creo que hasta pansexuales, no sé cuántos son. O sea, pueden ser infinidad. Y luego viene la identidad. Y la identidad ya se va construyendo con lo que tú vas conociendo y vas viviendo. O sea, entonces es una combinación mente, cuerpo y espíritu, si lo podemos poner así. La mente es, no sé, digamos que la separación de una cosa, hay probabilidad estadística, ¿no? Ahora, es que si encuentras una persona con un pene, no asumes. Puedo asumir por probabilidad. Esto es el punto importante. Porque, va a parar tiempo antes. Sí, porque aquí se cae en esta cuestión de. Bueno, es que tú tienes huevos. No puedes decir que eres mujer porque te autopercibes como mujer. No. Y aquí es donde se cae en la esencialización. Porque una cosa es la identidad de género y otra cosa son tus genitales. Y aquí es donde izquierda y derecha se apendeja y no lee lo que dicen todos los pinches estudios de género, de fenomenología queer, de Judith Butler, y dice puras, o sea, no sé, la ontología de Judith Butler es clarísima, ¿no? Y hace unas críticas al feminismo durísimas, porque dice, es que las mujeres somos seres individuales, no hay un mujer colectivo, no hay una esencia femenina a la que todas respondamos, no, somos seres individuales y cada una tiene su propia individualidad, tiene su propia forma de construirse a sí misma y no podemos reducir a una generalidad. Entonces está equivocada el feminismo al generalizar, porque está regresando al esencialismo biológico de donde partió el machismo. Entonces al final se convierte en un embrismo. Porque si lo que busca el feminismo, como tal, los estudios serios, Butler, Beauvoir, la que quieras, todo, ¿no? Sarah Arnes, la que quieras, es desencializar el género, desbiologizar el género. Lo que hacen estas feministas, estas hembristas, es volver a biologizar el género, ¿no? Yo donativo ahí, te haría una pregunta. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dijiste, con todo lo que dijiste, de acuerdo. O sea, finalmente yo creo que eso es algo que tiene que ver con la libertad de las personas, ¿no? Sí. Cómo se asuman, lo que sienten, lo que viven por dentro y cómo quieren representarse, ¿no? Uh-huh. Pero sí también, no sé, si quitamos esta esencia de la ideología de género, uh-huh. hay también, yo veo que hay ideas como las que sostienen el lenguaje inclusivo, que me gustaría preguntarle, uh-huh. porque sí son temas muy polémicos, o sea, eso yo sí, con eso como yo la sí polémico, o sea, porque de repente me he encontrado con personas, no sé dónde encajarlas ideológicamente, sí. Pero sí te dicen, bueno, si tú estás a favor de la libertad, si tú estás a favor de esto, entonces tienes que hablar de otra manera y entonces tratan de pluralizar y es donde ya nos metimos en un terreno bien complejo. Es que tratan de colectivizar, ¿no? Exactamente. Entonces, estas ideas otra vez como que nacen de estas ideas que estamos cuestionando. Sí. Y luego la otra, cuando empezamos a hablar del género, bueno, ¿cuántos géneros hay? Y entonces ahí también se meten en una situación y en un terreno bien complejo, ¿no? Porque pues yo he escuchado hasta no sé cuántos géneros. Pero es que es otra vez que no hay géneros. El género es una construcción social. ¿Cuántos géneros hay? Pues, ¿cuántos individuos hay? Porque cada individuo construye. O sea, si se equivocan, porque están diciendo hay 10 géneros. No hay 10 géneros porque no es algo biológico. Pero están generalizando. Es que es lo que te digo, caen en el error, ¿no? Igual decir, ay, es que yo soy
No, güey, tú no eres, tú estás desarrollando una identidad y que con elementos diversos y que puedes transitar a distintos elementos a través de tu vida, pero no hay una esencia de que tú seas tal género. Tú adoptaste estas estrategias adaptativas, estas herramientas psicosociales para dialogar con tus entornos, pero tú no eres un género, ¿me entiendes? Tú estás construyendo un género a través de tus ejercicios performativos, a través de tu diálogo contigo mismo y con tu entorno, y qué padre, vas construyendo tu propia individualidad, pero no hay una esencia trascendental, y esto lo dice Butler y lo dicen todas, que en donde encuentres el género, ¿me entiendes? Entonces, ahora, ahí es donde no tiene sentido hablar de 1,000 o 2 o 100 géneros, porque no hay géneros, hay individuos que construyen su género y hay sociedades que poseen esferas de significado con respecto a las diferencias físicas. Con respecto a la E, pues igual, o sea, es que yo no tengo problema si alguien me dice que quiere que yo le refiera con X pronombre. O por ejemplo, tengo un amigo que le gusta que le hablen con un nombre femenino, aunque no se ha cambiado el nombre, pero le gusta. No tengo ningún problema en referirme a él con su nombre femenino, que se viste de hombre y tal. X, ¿no? Ahora, pero eso otra vez es esencializar las cosas, no esencializar el lenguaje y tal. Un ejemplo que se me hizo muy, muy, muy interesante. Estaba con mi esposa, estábamos... Le pusimos a mi hija de 6 años un video sobre la evolución del hombre. Fascinada cómo los homínidos, ¿no? Fueron evolucionando y tal y cual. 10 minutos el video. Y le pareció muy interesante, ¿no? Entonces, concluye el video y nos dice la niña de una forma tan espontánea y tan natural: ahora pongan uno de la evolución de la mujer. Muy interesante, una cuestión sociolingüística muy interesante. ¿Por qué? Porque el lenguaje tampoco es una esencia. Los géneros en el lenguaje no los diseñó alguien en la Real Academia, porque el lenguaje se construye a través de convenciones sociales, ¿no? Por eso es que muchas palabras fonéticamente no corresponden con la representación gráfica, porque las convenciones se han ido modificando, ¿no? Antes la H se pronunciaba como J, como F y tal, ¿no? Entonces, en el español, ciertamente no existe el género neutro, ¿no? O se usa el masculino para suplir el neutro, pero en realidad no existe. Sin embargo, por ejemplo, en el alemán sí existe el género neutro. Y, por ejemplo, en la India hay lenguas que tienen hasta 5 géneros. Y hay otras lenguas, por ejemplo, en los nativos americanos, que tiene solo un género neutro, no tiene femenino ni masculino. Es decir, el género se va construyendo también en el lenguaje, ¿no? A nivel cultural. Yo creo que sí hay momentos en donde, para referirnos a grupos, podríamos utilizar un género neutro y nos ahorraría decir niños y niñas, señoras y señores, ¿no? Y tal, ¿no? O sea, podríamos ahorrarnos cosas y podríamos ciertamente hablar de manera neutra. Pero eso no quiere decir que todo lo que digas tenga que ser de manera neutra, porque ya es, pues, una ideologización. Cuando es una herramienta para concretamente hablar de contextos particulares en donde hay hombres y mujeres y puedes referirte de manera neutra al grupo, punto, ¿no? Pero en todo lo demás no tienes que hablar todas las palabras con E, pues es una pendejada, ¿no? Ya excede el sentido del género neutro, ¿no? No sé. E incluso no sé, Tonatiuh, para todos aquellos que les preocupa la existencia del lenguaje inclusivo, pues bueno, pues no, yo no le veo mucho problema. ¿Para qué preocuparse? Tarde que temprano va a terminar siendo una moda. Y como toda moda, a lo mejor sirve para algo, o a lo mejor lo más probable es que no sirva para nada,
y dentro de 10 años ya nadie se acuerde de ese lenguaje inclusivo y van a decir, mira qué ridículos aquellos que empezaban a hablar de tal cosa que no servía absolutamente, que no sirvió absolutamente para nada. Bueno, al final el hablante es el que le da la utilidad. Claro. Y todavía eso está por verse, ¿no? Claro, el lenguaje es a través de convenciones, y si en algún momento se considera que la convención de un género neutro en contextos específicos es útil, pues se implementará, y si no, pues se desechará, ¿no? Así es, no hay necesidad de andarse peleando, uh-huh, ni estar estableciendo guerras culturales en algo tan sencillo, y que generalmente el propio desarrollo social va dejando de lado, claro, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Alguna cosa más? Toño, no estés tan silencio. Ya, ya, ya. ¿Cuántas llevas? Aportaría algo, ¿no? O sea, yo creo que, como mencionaban hace rato, ¿no? El término se ha malinterpretado, porque incluso hablar de ideología de género ya partió con Tonatiuh de qué es lo que es identidad de género, ¿no? Pero ya meten la educación sexual en ideología de género, siendo que son cosas muy distintas. Sí, sí, entonces, una cosa yo creo que el mal término de este... la mala implementación de ese término se ha utilizado precisamente para desprestigiar o descalificar cuando engloban en toda una cosa cuando no es eso, ¿no? Sí, la identidad de género, los roles de género son una cosa. Claro, tiene una relación con la orientación sexual, con la sexualidad, porque otra vez se esencializa la sexualidad, ¿no? Entonces, si eres hombre, para corresponder con tu naturaleza, pues tienes que ser heterosexual, ¿no? O eres gay y para corresponder con tu naturaleza, entonces tienes que ser afeminado. Entonces, hay otra vez esta esencialización, esta biologización, tanto de los roles de género, de las identidades de género, como de la orientación sexual. Pero ciertamente son cosas distintas y se tendría que hablar de manera amplia sobre las cuestiones sexuales como de la cuestión de género. Bien, ¿alguna cuestión final? Si no, para ir terminando nuestra charla. Bueno, pues entonces agradecemos mucho, Tonatiuh Viniegra, realmente tu exposición. Me parece que diste mucha claridad a muchas cosas que muchos pensábamos y a veces no nos atrevíamos a decir abiertamente. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, por tu dedicación. Y bueno, pues muchas gracias a los amigos de México Libertario, del Instituto Kepler. Sigan al Instituto Kepler en sus redes sociales, en las actividades que realiza, clubes de lectura que viene realizando. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Tus redes sociales, Tonatiuh, independientemente de que las vamos a colocar. Ronin Tonatiuh, así estoy en el Facebook y en Twitter creo que también. Bien, Ronin Tonatiuh. Bien, muchas gracias por todo, muy buenas tardes, muy buenas noches, y nos estamos viendo en el próximo conversatorio, que será después de Semana Santa, que ya se acerca. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.